gigantes romanos se superaron levantando esa fortaleza. Concede audiencia el Jarl Haldan. ¡El paso está bloqueado! ¿Quieres probar la velocidad? Te lo advierto. Estos puños clavan escarpias y estrangulan tiburones. ¿Aún quieres pelea? Por más fuerte y veloz que seas, esta pelea solo la ganará el más recto. ¡Ha llegado tu hora! Luchado bien, guerrero, pero tu leyenda sin nombre que recordar termina aquí. Mi esposa sufre. Iré a verla. Eres una monja. Pensaba que os vestía. Nada más. Iré a verla pronto. Te prometo. Ahora tan me Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Oye, tú, mis ojos. Saludos. Ah, esa cara. Me halagas. Los versos del quien. El dinero viene y va. Eres sabio. Ah,
Desde los mares lejanos, desde tierras desconocidas, llegan los nórdicos a vuestras vidas. En Eivor de los cuervos, con el sol en los ojos, derramando tanta sangre que teñir... Quiero ver. En Eivor de los cuervos, con el... Ferjum Mintak seja fart. Wer wisse er, kvar han in gamle bil. Guerrero, ¿puedes blandir un hacha, pero no levantar un cuerno? Es Faravid quien está ahí fuera luchando. Los aplastaremos en primavera, no antes. Ese es el plan. Pero mi gente está sufriendo. ¿Tu gente? Aquí, danés. ¿Acaso gobiernas un reino que yo desconozco? Nuestra gente está sufriendo en invierno. La suerte me rebosa. ¿Varan estos dados? ¿Una partida de orlo? Esta guerra debe terminar. Es mi... ¿Cuándo? Díselo a mi pueblo. Como desee. ¿Quién eres? Halfdan, hijo de Ragnar. Mi espada responde a... Gracias por presentarte, Eivor Mat... ¿Y eres? Y no uno cualquiera. Dicen que erradicaste una banda de ladrones. Tuve ayuda. Pero... La plata que Eivor recuperó allí es la que paga la guerra con los pictos. Es un desperdicio gastarla en los pictos. Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra. Yo también. Lamento haber enviado... Eivor y yo los abatimos. No estaría aquí sin tu martillo. Una auténtica... Las copas de vino son cosas de romanos. Nos ha salido sabio, Faramir. Con permiso, señor. He de regresar al campo. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el... No es momento ni lugar. Baila, canta y... Allí desgranaré una historia de vieja... Aquí no.
los oídos envidiosos. Eivor, ven, te mostraré algo maravilloso. Esto conquistamos, él y yo. Has vencido en infinito. No estaba solo. Bjorn Costado de Hierro, Uva, Ivar el Deshuesado. Bueno es el oro, y más aún la batalla. Más la gloria jamás perdida. Juntos hemos conquistado. Con mis amigos, con... Una espada no es un ejército, Eivor. Incluso los héroes necesitan... Aún queda sitio entre aquellos a quienes llamas amigos. ¿Qué significa la amistad para ti? Es más que una palabra, es un vínculo. Hablas como las volvas. Das más vueltas que una anguila en una cesta. ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir. Después... Faravir. Lo parece. ¿Pruebas? Después... Todavía no. Y... Dime por dónde empezar. Mira. Conoces bestias. Nadan bajo el hielo. Tejen contra... ¿Crees que Faravir quiere envenenarte? Tú no me crees, pero lo conozco. Sus obsequios de vino, su sonrisa. Averigua la verdad. ¿Por qué me confundes? Por York. Les paraste los pies a Audun y a su atajo de ratas. Como una... Te ayudaré. Faravid se ha marchado del banquete y se dirige a su campa. ¿Y si no descubre? En ese caso, todo... De acuerdo, haré lo que... No te dejes engatusar por Faravid. Oculta algo. Derramando tanta sangre que teñiría el cielo de rojo. Selló su destino al enfrentarse al lobo. Se ganó el nombre por el cual lo llaman todos. Vuestra bendición y perdición será conocer a quien dicen mata.
Ese es el campamento de Faraday. Préstame. Río el sucio tiene que ser aquí. Tírate por el Ginnungagap, malnacido. Faravid. Eivor, amigo mío. ¿Qué opinas de la hospitalidad de Don Castro? Elige bien a quien llamas amigo, Erbo, que acude... Halfdan y yo hemos hablado. Esta es nuestra. Dame un cuchillo, Faravid. Voy a cap... Lárgate, Ulf. ¿Los gañanes siempre se creen señor generoso, Halfdan? ¿Tienes lo que buscabas? Si te ayudo a luchar contra los pictos, Halfdan me considerará su amigo. Así que tú mandas, Faravid. Los pictos saquearon el oro y la plata. Los sajones construyen más iglesias. Los monasterios son tentadores y... El oro está bien, pero nuestro tesoro es vencer. Abrirles las entrañas con... Estoy listo para luchar. Halfdan no te envía para que luche. ¿Dudas de mi palabra? Jamás me la has dado. Pues ahora te la doy, Faravid. Vengo a... ¡A las armas, per... ¡Ojo con las emboscadas! Debí quedarme en Doncaster. Más hidromiel. ¡Pictos! No hay gloria en montar guardia. ¡Vamos! Los pictos están justo ahí. Tú delante. Te cubrimos las espaldas. Esos pictos escurridizos son unos maestros de las emboscadas. Ten cuidado. Thank you.
Gracias. Lo hemos logrado. Buen trabajo. Ahora vas a morir. La cueva es un pasaje. Los pictos la usan para atravesar la montaña. Perfecto. Entra en la cueva y síguelos. Nosotros les cortaremos la salida y atraparemos a los que intenten huir. Sagrados. Debería estar en casa llenándome la panza, no perdiendo el tiempo al otro lado del muro. Anda, deja de quejarte. Pronto estaremos con nuestros compañeros. Los pictos marcharán este invierno con la ayuda de un aliado desconocido.
El campamento picto está en Stanwich. Eso está al norte. Su caudillo estará allí. ¡Daneses, corre! ¡No permitáis que lleguen a Stanwich! ¡Nos han visto! ¡Vamos! ¡Prisa! ¡Corred! ¡Avisaros al top! Saqueadores pictos al sur del muro. Esto no me gusta. Ese era el último. Reagrupémonos en Stanwich para planear el siguiente paso. ¡Sangra por Odín! ¡Se partió el cráneo!
¿Vienes a unirte a los caídos? Estás en el lado equivocado del muro de los gigantes. Vienes a librar una guerra en... ¡Oh, idiota! ¡Podría haber hablado! Tenemos lo que buscábamos. Más vino Frank. Ulf, es Eivor. Justo a tiempo para repartir el... Los pictos están en Magni. Ya nos preocuparemos. Deberíamos quedárnoslo todo. Abre ese barril y probemos el vino. Lo siento, esa parte le corresponde. No me obligues a repetírtelo. Si insistes... Beberemos. Un poco agrio, pero pasable. Yo prefiero la cerveza o el hidromiel especiado. Lo que no probaré jamás son las infusiones de hierbas de Moira. Ella dice que son tónicos, pero nunca es... Moira. Es una herbolaria del norte. Es un tro... ¿A qué viene tan...? Duda es una palabra muy fuerte. Permíteme que te haga cambiar. Magnis es un fuerte... Con el consejo... No, si le contamos esto... Bien, lucharemos. Y juro por la hoja de... ¡Bien! Ahora debo regresar a Doncaster. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibo. Cuando quieras, ven a verme a York. Aún... La porción de calda mengua con cada victoria. Como su timbrel.
¿Sabes algo? Thank you.
Sorbos pequeños, Halfdan. Así tiene más efecto. Bebé del resto. Sí, sí, gracias, Moira. Eso es todo por ahora. Por un rato sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor. Dime qué has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Faravid te envía esto. ¡Se burla de mí! Faravid me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. De hecho, nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que eso, pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos. Habla sin tapujos, Eivor. ¿Faravid conspira contra mí o no? ¿Esconde algún secreto? Debes elegir entre la traición y la locura. Entre el colmillo de la serpiente y el mordi. Faravid me pidió que callara, pero Halfdan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, matalobos? He librado cruentas batallas junto a Faravid. No, no. Ese hombre es de lo más ladino. ¡Te ha embaucado! ¿Dónde está ahora? Me espera en un lugar llamado Las... Ve con él. Observa. Escucha. Desentierra. Si temes el veneno, debes tener cuidado. Incluso con los brebajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No... Tal vez puedas hablar con ella, a ver qué descubres. Está en Doncassia. Averiguas algo, ven a verme al templo de Brigantia. Ven, Bionton. Vamos a dar un paseo hasta el templo. Debería hablar con Moira sobre el brebaje que le da a Halfdan. Necesito ver con tus ojos, amiga. Moira no está aquí. Una carta enviada desde Wicke. Moira debe de haber ido allí. Debería ir a Wicke a buscar a Moira.
adelante, Sinin. Es un pueblo pequeño. La casa de Moira estará cerca. No hay mayor honor que servir a bordo de tu corcel marino, Eivor. Ven, que el oro y la gloria sean nuestra carne e hidromiel. ¿Qué ves, vieja amiga? Explora la zona, Sinin. ¡Sal de ahí ahora mismo, bruja pagana! Escala, tengo que ir por el otro lado. ¡Es inútil que te escondas! Moira, tenemos que irnos antes de que esta gente queme tu casa. No puedo salir. Si lo hago, me... Tenemos dos maneras de escapar. Haz lo que tengas que hacer. ¡Rápido! Grita y déjate caer. Te llevaré en brazos y pasaremos junto a ellos fin... ¡Oh, Dios! ¡Apiádate de... Debo ser convincente. ¿Se han ido? Gracias a la luz. Aquí estaremos bien. Gracias, Eivor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan, para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo... Necesito tu ayuda, Moira. ¿Qué tienen los brebajes? Es una mezcla muy variada. Veamos. Lavanda... Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría... Sé prudente al mencionarle este tema.
Muéstrame qué hay por ahí. Halfdan, me alegro de verte. Has vuelto, Cebacuervos. No hagas ruido. Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta ciénaga. ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador. Me dijo que viniese a su encuentro, pero ahora no logro. Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. Podría estar ahí. ¡Hola! ¡Contesta! ¿Dónde estás? Entra muy grave. Debería bajarlo. ¡Socorro! ¡Olaf!
He encontrado al explorador, pero está mal herido. Olaf. Pobre Olaf. Cruza el puente, viejo amigo. Bionton puede localizar a los atacantes. ¡Buen perro! ¡Sigue su rastro! ¡Olfatea y búscalos! Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. Parece abandonado. Seguro que hay alguien aquí. Aquí acaba el rastro, pero no hay nadie. Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Las tuberías reventaron e inundaron el túnel. Y esta vieja obra romana resiste el gélido beso de la diosa del invierno. Mira, las tuberías atraviesan la pared. Quizá haya otras salas más allá. Espera, buscaremos cómo pasar. ¡Ayúdame, ven! Los romanos realizaban grandes obras. Estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías. Pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses. Eso cuenta. Oh, ¡mira! ¡Aquí está el... ¡Estoy rodeado de...! ¿Y qué rey o jarl no lo está? Domina... Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de... ¿Has hablado con Moira? Tiene buenas intenciones. No creo que... Me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya, en su familia. No. No, 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 esto no es una enfermedad. Esto es veneno. Alguien me está Son los ladrones que robaron mi tributo. Algo no va bien.
Debo tener cuidado aquí.
tener cuidado aquí. Matalobos y Halfdan, bienvenido. Habéis robado un tributo que me pertenece. No lo hemos robado. Nos lo dio Faravid por combatir en una batalla. ¿Dasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? Vuestro hermano de armas tuvo que... ¿Ese? ¿Ese era Olaf? Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi... Nos debes este botín por las batallas ganadas. Es un acto de traición. Nunca nos has tratado tan bien como Faravid. Faravid no es nadie. ¡Gloria! ¡Gloria a Ulf! ¡Vuelve con esa rata! ¡Solo eres una rata! ¡Retened a esa rata! ¡Pertenece a Odín! Obligado. Controla tu miedo, Halfdan. Faravid ha matado a ese hombre, no yo. Me ha obligado. ¿Vas a reunirte con Faravid? Sí. Conozco bien ese sitio. Está en el camino. Presiónalo todo lo que puedas, Eivor. No. Los ladrones no tenían derecho. No tenían derecho a. Me pertenece. Sí. Sí. Faravid es una rata. Las palabras son veneno.
Sí. ¡Saludos, Eivor! ¡Has llegado! ¡Ven! ¡Ven a beber! Veo que ya llevas un... y no me he caído todavía. Dime. Tenía otros asuntos en mente. Uno de tus hombres, Ulf, murió... Ulf. Pobre Ulf. Le dije que no se fuese de la lengua. Halfdan siempre se ha irritado. No. La riqueza y la gloria lo han transformado. ¿Qué es este lugar? Esperaba. Este fue nuestro primer campamento en Northumbria. Vine aquí con Ha. Asediamos York y acabamos con el rey Ela. ¿Qué es todo esto? Mi parte del tesoro que conseguimos en esa época. Lo enterré suficiente para pagar a... ¡Echemos una carrera hasta York, Eivor! Estás muy borracho. Pues bebe y la cosa es... ¿A qué esperas, Eivor? ¿A que llegue la primavera? Tu caballo puede oler toda la cerveza que has bebido y te tiene... ¿Cuesta seguir mi ritmo? Mi caballo debe de estar más borracho que yo. ¿Qué vamos a hacer en York? No me lo has dicho. Vamos a visitar al rey Rishi, que reine por muchos años. No tengo suficientes hombres para vencer a los Pictos. Con Rishi y su Firt acabaremos con ellos. ¿Involucras en esta contienda a un rey de paja y no a tu jarl? Shh, no hables tan alto. Las calles tienen oídos y las ventanas ojos. Yo no acordé formar parte de este engaño. Tendrías que habérmelo dicho antes. Si te hubiera contado mi plan al detalle, seguiríamos sentados alrededor de la hoguera. Prefiero la luz de una hoguera a la penumbra de tus planes. No vuelvas a hacerlo. Todo ha mejorado mucho, ¿no crees? Desde que Audun... ¡Saludos! Te aseguro... No, gracias. Otra vez será. ¡Ah!
Espera. Tengo que pedirte un favor. No menciones que... Te has vuelto loco. Rishi responde ante Halfdan. Harás... Rishi no puede desafiar unas órdenes que desconoce. ¿Cómo? Eivor Matalobos y el copero de Halfdan. Sí. Espero que... Sí, vamos tirando con lo poco. ¿Os huele la línea? Recuérdamelo, Farabit. Ayer era Halfdan, pero ahora me... Respondéis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte... Mis soldados... Yo también me uno... Entiendo. Sinceramente, señor... ¿Nada en absoluto? Eivor se equivoca, señor. El propio Halfdan en persona... Pero Halfdan está enfermo y cansado. Lo siento, Farabit, pero el deber me impide hacerlo. ¿No me rechazáis? Así es. Si os cedo un ejército, pondría en peligro... ¿Creéis? Sin el visto bueno de Halfdan, no puedo ayudar... Tendría que partirte los brazos. No había motivos para mentir. Richard, no podemos fiarnos nuestra victoria beneficiosa. De acuerdo. Si falsificamos las... Bien, la taberna preferida de... Oh, ojalá el Yule se celebrara cada mes. El trabajo diario me mata. ¿Qué ves, Sinin? ¡Bendiciones invernales! ¡Sangres de Yul! ¡Echas! La cerveza cuesta más que el pan. Con Audun vivíamos mejor. Justo donde esperaba encontrarte. ¡Dioses, Eivor! Has llegado en el momento oportuno. ¡Mira lo que tenemos aquí! Vete a donde quieras, pero no molestes a mis amigos. Molestaré a quien me plazca, pero antes haré gachas con tus sesos. Eivor, tú sí. Gracias, Matalobos. Espero. Un asunto se... ¿Y qué has hecho con el dinero? No bastará con esto. Half. En realidad... Half. No, pero me dio... Sí. Me ayudaría a asumir reuna. Eivor, ven a tomar un rato. Este documento falsificado y reza porque el rey Rishi. Del puño y letra de Hal.
Bueno, si esas... Sí, os recuerdo que... Deja... Es... Todo en orden. Sí. Bien, pues que... En cuanto a los Eivor... Nos veré. Farabit es un hombre de... Hablad. Pertenezco a vuestro consejo. Esta es una pregunta. Sus en Northumbria. Farabit me estará esperando en Stanwich. Vengo de muy lejos para unirme a tu tripulación, Eivor. Por Thor, me prepararé para cuando me necesites. ¿Encontraste el tesoro, al menos? Sí. Este es el brazalete que buscaba vuestro padre. Ahora es vuestro. Gracias, caminante. ¿Y nuestro padre, entonces? Este lago será ahora la tumba de vuestro padre. Pero con este último regalo, su recuerdo perdurará. Eso es... ¿Que se ha ahogado? ¿Dónde está vuestra familia? Madre enfermó y no logró reponerse. Ahora... Rilda, recuerda.
Cambiad la baratija por comida e id con vuestra tía, vuestro padre. El mundo es duro y a los dioses les da igual. ¿Dónde está el Jarl Halfdan? ¿Va a venir? ¡Eivor! ¡Me alegro de verte! ¿Y los sajones? Los necesitamos para tomar... Calma. ¿Dónde están yo? Liubvina está al frente con... ¡Vamos!
Halfdan no sabe nada de nuestro plan, pero conocerá pronto su resultado. En una gran pelea. Lo presiento. Espero que el plan de Faramir sea sólido. Esperemos que salga bien. Los hombres de Faramir. En el campo de... Sí, mi jarl. Igual... ¿Quién eres tú para hablar de antaño? En esos días... ¿Cómo osas hablar de esos días? Como si significa... ¿Quién te dijo nada? Mi vasallo sajón es más leal que cualquiera en mi... Reishie, ese diablo lisonjero. Lisonjero, pero leal hasta el final, perros traicioneros. ¡Los dos! Traidores y conspiradores. Basta, Halfdan. Da nombre a los traidores cuando acabe la lucha. Es fácil decirlo. Cuando... Basta de discusiones. Estamos a punto de librar un... Ljúfvina tiene razón. Hay que luchar esta batalla y ganar la guerra. Mirad, los pictos nos envían un mensaje. Criacuervos, ven. Convéncelos de la necesidad de rendirse con tu lengua afilada. ¡Volved de inmediato a vuestro lado del muro! Los romanos lo levantaron para bloquearnos el paso. Ellos ya no están, pero nosotros... Vosotros también. Uno sin muro. Tenemos muchos más... Puede que solo tengamos un dios, pero os superamos... ¿Quién es ahora el legítimo rey de Northumbria? ¡El reino ha hablado! Vamos a quien acaba con su vida.
¡Cuidado! ¡Quieren quemarlo! Que bajar el puente. Sabor de la victoria y Rishie derrotado. Ahorra saliva, Halfdan. Rishie podría... Ese cobarde estará muerto bajo un montón de nieve. El día no habrá terminado hasta que no vea su cadáver. Eivor, vuela como el águila o grazna como el cuervo.
¡Proteged el muro! ¡Ahí! ¡Está huyendo hacia el norte! Te reunirás con tus espíritus, traidor. Fiel consejero. Ayúdame a regresar a... No me quedan favores que ofrecerte, Rishi. Pero... no veo la... La puerta helada de Hel. ¿Qué me espera allí, Eivor? ¿Qué me espera? La muerte del traidor para un traidor. En las historias que se contaba, él era el héroe. Un sajón que... Se acabaron los reyes sajones, Eivor. Me he hartado de jugar. ¿Vas a reclamar...? Sí. Pero no voy a reinar solo. En York hablaremos de nuestra alianza.
quien baña el sol. Repugno a los troles. ¡Saludos! ¿Es este tu campo de batalla? Esto es la cloaca de un Drenger sin collar. Un Drenger mata con honor, gloria y orgullo. Muchos de ellos sí, otros... El bueno de Ragnar Lodbrok siempre guió mis pasos. Vives con un dolor intenso que no se puede... Así, se nota. Drenger perdido, lucharemos. Y te ayudaré a recuperar... ¡Hijos del...! ¡Este brazo conoce los trucos de los dos! ¡Te lo advierto! Quiero ver. Yeah!
Ayúdame. Despliega las alas, Sinin.
Halfdan no está aquí. ¿A dónde ha ido? ¡Vamos! ¡Necesito un coche! ¡Venga, échale pelotas! Y pregúntale si quiere menear el culo contigo. Pero... ¡alzamos las copas! Para ganar tiene... ¿Qué es lo que no tienes? ¿Dinero o agallas? Es que no podría haber más que yo. ¡Conte! ¡Alta, Frank! ¡Conte y Dunu! ¡La Moira, ¿está Halfdan aquí? Hola, Eivor. Halfdan ha salido fuera con Faraby. No creo que estén lejos. Rishi, no sé ni por qué me sorprendo. La ceremonia tiene que empezar. No podemos tener a todos esperando. Eivor, sí, vamos ya a grabar nuestros nombres en la historia. Se acabaron las manipulaciones. Este trono y su carga son ahora míos. Tengo un estómago de hierro y una sed infinita. ¡La que quiere es copas! ¡Ahí está, Dias! ¡Se inusión! ¡Tu madre! ¿Te has divertido ya bastante, mi coro? Me reservaré para luego. Va. Por Eivor y el clan del cuervo. Por el rey Halfdan. Levanto el cuerno y corona regia, de Valquiria orgullo y virtud. Dirijo. Moira, ¿qué metal es este? Es blando, como una tubería romana. ¡Oh! Es plomo. No fue el plomo lo que enloqueció a los romanos. Dios de los cielos, sí. Los romanos lo sabían bien. Y mi pobre madre, ¿cuánto tiempo bebió de copas así? Ignorante de... Tú, todos estos años me has obsequiado con veneno. Amigo mío, por favor, mi enfermedad no es... Envaina tu arma, Faraby. Eivor, haz entrar en razón a este hombre. Está viejo y cansado, y no piensa... ¡Calla, majadero! ¿Quieres matarme por...? La traición no puede... Después de todas nuestras victorias... Si alguien de mi clan cometiera semejante felonía... Ya no eres el guerrero que eras, viejo. ¿Puede permitirse que un líder se comporte así? ¡Halfdan!
el final del camino. ¡Levántate, víbora desleal! ¡Levántate! Viejo amigo, siempre eras el más rápido. Siempre volveremos a ver. Haldan. Vuelvo a Mercia. Llévate esto. En señal de amistad. Espero que hayamos acertado con él. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia. Vale, os contaré otra, pero solo porque tenéis un gusto impecable. Va. Buen día, mi amor. Llegué a Yorkshire para conocer a un jarl y terminé trabando amistad con un rey. Halfdan nos ha jurado lealtad. Bien. Por favor. Quiero ver el mapa de... ¿Qué sucede? Tal vez ya te hayas percatado de que Gunnar se ha enamorado. ¿Cuándo ha ocurrido? Cuando no se enamora nuestro estimado. Para buscar. Y asegurarte de que no quede como un idiota. Bien, dije. Qué generoso. Por favor. Debo marcharme. Quiero ver el mapa de la salida. He cambiado de idea. Debo marcharme.
Debo marcharme. Zone.